alegro de volver a verlo, señor. Siento haberlo hecho esperar. Menos mal que está aquí. Muy apropiado para la tumba de Chuck Kenny. ¿El mecanismo interno del mundo? ¿Ya están todos? ¿Sí? ¿Sí? Excelente. Daré comienzo a la visita. Empezamos por el centro de actividad. ¿De dónde se va? Vamos, lo llevaré dentro y verá cómo todo es completamente seguro. ¿Necesitas ayuda? We'll see about that. Gracias por su tiempo, señor. Que pase un buen día. Cuando vea al director, le haré saber que ha sido usted. Espero que falte poco. Espero que falte poco. Enseguida estoy con usted, señor. Thank you.
¡Mierda! Has robado el último chelín de los ciudadanos de Londres. Esos animales malgastan sus ahorros. Nosotros somos los expertos en inversiones. No habría ninguna construcción ni ninguna mejora si no fuera por nuestros sabios consejos a la hora de guiar, no de crear, su futuro. Ellos son los primeros beneficiados. Es su ciudad, no la tuya. Sin nuestras inversiones, no habría ninguna ciudad. Para el viaje al inframundo. ¡Vamos a la vez! ¡Vamos a ser perdidos! ¡Estoy huyendo!
los guardias! ¡Estamos salvados! Arréstenlos por robar a los ciudadanos de Inglaterra. El Banco de Inglaterra está cerrado hasta nuevo aviso. La moneda da risa. La inflación por las nubes. Tu Penny asesinado brutalmente. Y el Parlamento de brazos cruzados. Acabaremos con esa ley, señor. Me encargaré del bufón de Disraeli. Ya está todo listo, por mi honor. Su honor no significa nada aquí. ¿Cómo se atreve, señor? Los pobres de esta ciudad han sufrido bastante. Les concedí un aumento de sueldo a mis empleados para contrarrestar la inflación. ¿Qué? Provería todo Londres si pudiera. Mientras usted se siente en su club haciendo bonitas promesas, demasiado costosas para su honor. Pero la fortuna de su familia, ¿cuánto me ofrecerían para evitar que sus antecedentes se publicaran en la prensa? Lo mismo que Disraeli ofrecería por su cabeza, yo supongo. Pero seamos generosos. ¿Por qué nos limitamos a una sola cosa cuando podemos tenerlo todo? ¿Qué me dice, señor? ¿Debería ir a cobrar? Vayamos al grano. Los pasillos del Parlamento deben abrirse de nuevo. ¿Entendido? Puede marcharse. Estimado señor Starrick, hombres contratados, atacaremos mañana. La muerte de Disraeli paralizará la ley anticorrupción indefinidamente. Gladstone será más manejable. Que el padre, etcétera, etcétera. Ve. Así que Starrick está metido en la política, ¿eh? Debo entrar en ese club de Sinope y averiguar quién es B. Ten mucho cuidado por el Parlamento. Claro, como siempre. Tu indiscreción en el Banco de Inglaterra casi lleva al colapso a la moneda británica. Casi, tú lo has dicho. Hablando de colapsos, ¿qué hay de la llave que encontraste que abre más bien poco? Henry está investigando. Estoy segura de que la cripta será nuestra. Casi nuestra, Ivy. Casi. Adivina lo que hizo Nigel.
¿Cómo avanza la tarde, jefe? ¿Todo bien? Tú, ven conmigo. ¡Oye! ¡Estoy aquí! ¡Crazy Driver! ¡Denunciaré a ese cobarde! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Pero qué pasó? Su hermano. ¿Y ahora qué hizo? En todos los periódicos mencionan el asesinato de Tupeni y, por si fuera poco, alguien robó las placas de impresión de los billetes. ¿Eso también es cosa de Jacob? No lo creo. No. Nadie confiará en el banco o en la moneda de Inglaterra. ¿Habrá inflación? ¿Revueltas? ¿Trasladarán la producción a América para abaratar costos? En resumen, Gran Bretaña está acabada. Jacob, ahora sí complicaste las cosas. ¿Y si yo devolviera las planchas de impresión al banco? Bueno, eso ayudaría. Es más, pondría en duda las historias sobre el asesinato de Tupeni. Se recuperaría la confianza en la economía. Está decidido. Gran Bretaña vivirá otro día. Oh, si no es mucha molestia. ¿Le importaría destruir los billetes falsos que encuentre para que no entren en circulación? Claro. Es muy amable por ayudarme. Acompáñeme. Están usando cerca el dinero falso.
Si se le puede llamar falso, resulta casi imposible diferenciar los billetes reales de los falsos con esas planchas de impresión. Señor Aberline. Si esto sale a la luz... En fin, ya lo había dicho. Cuando el pueblo no confía en la moneda, ya están empezando los disturbios. ¡Freddy! Confío plenamente en usted, señorita Fry. Ustedes dos, síganme. No quiero que me roben de camino al carruaje. Los falsificadores. ¿Has visto las revueltas en el banco? Pueden hacer todo el ruido que quieran. No les daremos las planchas. ¿Qué más le dará si lo que lleva encima no es dinero de verdad? Sí, es de verdad, porque tenemos las planchas de impresión. ¿Has oído a la muchedumbre? Es como si todo Londres se revolucionara. No es cosa nuestra. No puedo creer que Jacob haya arruinado toda la economía. Papá tenía razón. Actúa sin pensar y no se arrepiente de nada. Buena chica. ¿Vamos? Frena un poco. ¡Vamos! Mantengan los ojos abiertos. Cualquiera podría entrar.
And don't forget to wash your hands afterwards. Mantengan este sitio confinado. Sí, señor. Vigilen este lugar como si fuera el Banco de Inglaterra. Entendido, señor. Ahora debo llevarlas de nuevo al banco. Listo. Como si no hubieran salido de aquí.
¡Deténgala! ¡Deténgala! ¡Tiro preparado! ¡Está acabada! ¡La encontré! Vaya, los periódicos londinenses dicen que fue un engaño. No hay más revueltas. Hemos recuperado la confianza en los bancos. Esta noche patrullaré tranquilo. Señorita Frey, no sé cómo agradecérselo. Me alegra haber evitado una catástrofe, sargento. Pero debería ser Jacob el que me diera las gracias.